Esta campaña, como sabéis, tiene como objetivo el promover y dar a conocer las costumbres y los arraigos que tiene nuestro pueblo. Y con ello también hacer ver y a los que nos visitan la forma que tenemos nosotros de conservar los patios y los balcones, y de qué forma, mediante las flores, pues le damos alegría a nuestra forma de vivir. Para ello, desde la organización, desde el ayuntamiento, se ha elaborado un DVD con todos los patios que participan, y vamos a proceder, antes que nada, a ver el DVD, ¿vale? ¿Cuántas veces te llamaba sola y triste, pero nunca estabas, nunca estabas, y perdí la voz, mi corazón se fue arrugando en un rincón del miedo. Y solo hay una vida, vida, vida por vivir. Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos solas, mi silencio.
tu mirar, caricias llenas de tu calor, sin tu mano me pierdo. Quiero saber por qué la lluvia suena soledad, por qué tu nombre viene y va, te quiero y no te tengo. El beso que te di, por siempre vive en mí. Ay, ay, solo un beso más. Me grita que no me iré.
seca en el mar la estrella. ¿Qué más me da, qué más da, si me acostumbré a escuchar el murmullo de la ola sola? Y a mí, ¿qué más me da, si ya se acabó la historia? Camino sobre la hoguera y no me quema. Yo, que fui maldiciendo tu huella, y solo me queda desnudarme frente a ti. Si tú quieres que yo te quiera, tienes que amarme como se adoran los amantes en la madrugada. Si tú solo quieres tenerme por un momento, ven a la vuelta, que sola quiero volar. Que yo te quiera, tienes que amar.
Bueno, espero que les haya gustado a todos el DVD. Antes que nada, quería aprovechar la ocasión para agradecerle la colaboración a todos los participantes, porque aparte de que es un concurso y hay premios y demás, no se deja de reconocer que, bueno, prestan ustedes su casa y una pequeña parte de su vida cotidiana a que los que nos visitan puedan pasarse por sus casas. También me gustaría aprovechar la ocasión para felicitar al jurado calificador del evento, tanto al personal encargado de jardinería del ayuntamiento como a los concejales que han participado de medio ambiente, Francisco Corbeto, Mari Carmen Laine, como de turismo, Montemayor Laine y Óscar Curtido. Auxiliadora no ha ido. Igualmente me gustaría nombrar a las empresas colaboradoras que también han participado con el aporte del tercer premio de cada una de las modalidades, que son Construcciones Felipe Castellano y Seguros Helvetia. Y, como no, a Viveros El Lago, que es el que ha donado todas estas plantas para podérselas entregar a ustedes. Vamos a pasar sin más premura a la entrega de premios. Antes que nada, vamos a nombrar a todos los participantes, porque desde la Delegación de Servicios Municipales, que es quien organiza el concurso, que en agradecimiento a su participación, quiere hacer la entrega de una plantita a cada uno de los participantes. Así que vamos a proceder. Ruego que se acerquen los delegados para ir haciendo entrega de los diplomas y de las plantas. Lo voy leyendo, ¿no? Se lo voy dando. Juan Luis Bernal Neva, de la calle Cuna 3. No está, ¿no? María de la O Izquierdo Sánchez, de la calle Portugal 6. Toma, María. Y vamos a hacer entrega también, que se me ha olvidado decirlo, de un DVD, una copia del DVD que hemos hecho. La dar carnet. Calle Pedro de la O, 11, Ascensión Romero García. Pedro la O. Plaza de España, María Navarro. Rosa Sánchez, calle Extremadura 7. Calle San Clemente 3, Rafael Lora Bolaño. García Sánchez 9, Juan Francisco López Letrán. Tampoco, ¿no? Esta sí está. Gertrudis Sala, Isaac Peral 31.
la maceta. Ya la lleva. ¿Qué? Ah. Calle Castelar 3, María Martínez Marín. Castelar 7, Carmen Bernard Pérez. San Rafael 25, Interior, Pedro Jesús Bolaño Gómez de Lara. San Rafael 37, María Dolores Salas Coca. Veracruz 34, Juana Bejarano Alcedo. Argüella 13, Juan Carlos Betán Sotero. Que no ha venido, ¿no? Que no ha venido. Argüella 17, Josefa Caballero Alonso. Calvario 23, José Luis Delgado Caraballo. Creo que no está, ¿no? Calvario 67, Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Belén Sánchez Pérez. Calle Gravina 1, Mercedes González Bernal. Están avenida, ¿no? Calle Ecija 9, Hostal Maccabi, Juana López Luna. Tampoco. Bien. No. Seguimos. Procedemos ahora a nombrar a los ASESI, a los distintos ASESI que se dan por distintos aspectos, tanto por rincones singulares que hay en alguno de los patios, como por planta o otra variedad, ¿vale? El ASESI al rincón más singular este año ha recaído en la parroquia Nuestra Señora de la O a Mercedes González Bernal, que no está, ¿no? A la mayor dedicación se le concede a la calle Álvaro Méndez 14, a María Patino Patino. Son las grandes. Dedicación, no tiene planta allí, me cago en. A Ceci, a la planta más singular, a la calle Castelar número 12, Pedro Caraballo Merino. Que
no ha venido tampoco. Ah. Bueno, se lo haremos llegar. Y al balcón Mejores Hornados, en la avenida La Marina 20, a Mercedes Enrique Manzanero. Bueno, ya sin más premuras, seguimos a la entrega de los premios, ¿vale? Vamos a empezar por los patios modernos. Y el tercer premio, que está donado por Seguros Helvetia, recae sobre el apartamento Los Patios. Y el premio consiste en diploma, maceta y 70 euros. Los premios segundo y primero son donados por la Fundación Municipal para el Turismo y el Comercio. El segundo premio de Patios Modernos cae en el Patio Santa Cruz, don Antonio Salas Alcedo. Y el primer premio de esta modalidad de patios modernos ha recaído en la Avenida de la Marina número 20, don Antonio González Rizo y don Manuel Ruiz Lobato. Enhorabuena. Ya por último, procedemos a los premios de los patios andaluces. El tercer premio es donado en esta ocasión por Construcciones Felipe Castellano y consiste igualmente en una maceta, el diploma y el premio de 70 euros. Y este año ha recaído sobre la calle Prim número 22, Carmen Peña Granados.
Una foto. El segundo premio de esta modalidad, donado por la Fundación Municipal para el Turismo y Comercio, con un valor de 100 euros, recae en la calle San Rafael 25, Emilia Gómez de Lara Laine. ¿No ha venido? Y por último, el primer premio recae sobre la calle Prim número 8, Luisa Verano Bernal. Una vez finalizado el acto, ruego tomen asiento y, para finalizarlo, rogaría la presencia aquí de don Óscar Curtido, teniente alcalde delegado del Ayuntamiento. Bien, buenas tardes a todos. Pues nada, en primer lugar, pues daros la bienvenida, ¿no?, a esta entrega de premios del concurso de patio y rincones singulares. Pero lo que sí, mis palabras voy a ser muy breve, pero sobre todo van a ser de agradecimiento. Agradecimiento a cada uno de vosotros por mantener viva lo que son las tradiciones y las costumbres, ¿no?, más arraigadas de nuestro pueblo de Rota en cada uno de vuestras casapuertas y vuestros portales, sinceramente. Porque la verdad que este año he tenido la oportunidad de visitar cada uno de los patios, balcones exteriores y patios interiores, y es increíble los rincones que los roteños tenemos a disposición en nuestro pueblo y, sinceramente, muchos de nosotros pues no conocíamos, ¿no? Entonces, tan solo mis palabras de agradecimiento, agradecimiento a cada uno de vosotros y, cómo no, animaros también a que sigáis participando en ediciones posteriores y que también a todas aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de visitarlo o bien nos escuchen mediante la retransmisión de este acto, pues animarlos a que realmente visiten cada uno de nuestros patios, porque sinceramente es una maravilla y seguramente que terminarán encantados. Así que muchas gracias y buenas tardes. Ya por último, ruego la presencia aquí de la teniente alcalde, delegada de Servicios Municipales, doña Montemayor Laine. Buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Yo, como también delegada de Servicios Municipales, coordinadamente con la Delegación de Turismo, somos, bueno, lo que hemos organizado. Y entonces, si no me lo permitís, primero que nada, me gustaría pues agradecer tanto a Felipe Castellano como a Helvetia y como a Viveros el Lago la colaboración que han tenido pues cada uno con los premios y también con las flores. Agradecer también a no solamente a los compañeros concejales que estuvimos los dos días visitando los diferentes patios, sino también a los dos técnicos, tanto de Arensa, Manuel Cutilla, como Antonio Peña, jardinero de Servicios Municipales, pues también que se nos acercaran, que estuvieran con nosotros estos dos días y que nos ayudaran pues con su experiencia también a decidir o ver en los diferentes patios, los diferentes flores y demás. También, como bien ha dicho Óscar, yo he tenido la oportunidad este año por primera vez de poder visitar todos los patios dentro de este, para puntuarlo, por lo menos para visitarlos y, bueno, y decidir un poco los diferentes premios o por lo menos la puntuación. Y la verdad es que yo me he sorprendido mucho porque
es importante mantener, como bien ha dicho también Óscar, las tradiciones y nuestras costumbres. Rota tiene dos tipos de patio, como veis, y como se premia en este concurso. Está, por un lado, el típico patio de casa de vecino o de casa interior, que se sigue manteniendo en Rota y, sobre todo, en la parte del centro, con estas personas, principalmente casi todas son personas mayores, que dedican, que hacen mucho esfuerzo, porque no es fácil, tanto cuando tengas 5, 6, como 10, o 20 o 30 macetas. Yo creo que el hecho nada más que, porque tuvimos oportunidad de compartir con todos estos vecinos, ¿no? La alegría que era para ellos, pues a lo mejor el levantarse por la mañana con la fresquita, quitándole las hojitas secas, regando, hablando casi un poco con las plantas, ¿no? Que es un poco también la manera de que estas plantas pues parezcan que florecen más y que tienen más vida. Según esté la persona que las cuida, así están las plantas. Y eso tuvimos oportunidad pues también de conversar con ellos y de cambiar impresiones, ¿no? También pues están los patios modernos, que no tienen nada que ver con el típico y tradicional patio andaluz, pero que no por ello no deja de tener su encanto y deja de tener pues también esa dedicación. En definitiva, yo la conclusión que saqué de todo esto, de las visitas, llamándote la atención, una planta más bonita que otra, un geranio, una gitanilla, yo qué sé, cactus, diferentes plantas que a lo mejor uno no está acostumbrado a verla, pues yo lo que saco de todo esto es la dedicación que ustedes le dais a estas plantas, que también puede ser para ustedes un hobby, un relaj y un descanso, pero sí que es verdad que después eso se revierte en todos los visitantes de Rota que vienen a visitar nuestro pueblo, que tienen la oportunidad de visitar estos patios tan típicos, tan roteños, porque es roteño, auténtico y es andaluz, y eso nada más que creo que el esfuerzo lo hacéis todos ustedes, que con vuestra dedicación y vuestro esfuerzo pues tenéis estos patios tan bonitos y son ustedes realmente los que se merecen un aplauso. Con que muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración y esperamos que el próximo año volvamos a contar no con 30, sino con unos poquitos más, ¿vale? Con que muchas gracias a todos ustedes.